Estamos muy felices porque las hijas de la caridad han renovado su entrega a Dios en los santos votos. Escuchemos estos saludos. Hijas de la caridad del mundo entero, en nombre de los jóvenes vicentinos, juventudes marianas, vicentinas, la confraternidad de Vicentins y todos los laicos de la familia vicentina, celebramos y le damos gracias a Dios por su vida y por su vocación. También junto a ustedes celebramos que en este 25, fiesta de la Anunciación, ustedes, a ejemplo de María, dicen nuevamente sí, a Dios, al servicio a los pobres y a la iglesia. Gracias por su amor, por su delicadeza y por todas las virtudes que ustedes trabajan día a día y entregan totalmente a nosotros y a nuestros amos y señores. Dios las bendiga. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Felicitaciones, hermanas. En este 25 de marzo les enviamos nuestro caluroso abrazo y les seguimos encomendando a nuestras oraciones. Que sigan renovando ese sí con mucha alegría y con mucho amor. Un saludo a todas las sigueris del mundo. Muchas gracias por renovar su voto de amor hacia Dios y hacia los pobres. Muchas gracias por enseñarnos a los niños y a nosotros los Miro Kids. ¡Saludos! Saludos a todas las jicarís. Queremos agradecerles la obra de amor que hacen en el mundo, sobre todo con los niños y los pobres, esa entrega que no tiene precio. Queremos mandarles un saludo y nuestro agradecimiento infinito. Las amamos y queremos a todos los Minuquis. Sí, Salmita, estamos muy felices por la renovación de nuestras hermanas de sus votos. Que Dios las bendiga y que nuestra Madre del Cielo las siga acompañando en este nuevo sí que da. Hermana Vicentina, muchas gracias por el apoyo espiritual y material que nos han brindado a las parejas. Felicitaciones en su día y gracias por ese sí que han dado como María. Nos unimos con mucho cariño a esta fecha tan especial en donde las hijas de la caridad renuevan su sí a su vocación. Que Dios las bendiga, las acompañe y les retribuya todo lo que hacen por nosotros y por los pobres del mundo entero. Gracias por acompañarnos con paciencia, por su formación y gracias por su testimonio de vida. Estaremos acompañándolas con nuestras oraciones. Que Dios las bendiga a cada una de ustedes y les retribuya abundantemente por todo lo que hacen y por lo que son.